Bienvenido todo y todo al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, hoy vamos a analizar un personaje que me gusta bastante, que viene siendo Bardock. Este personaje concretamente es support, y bueno, por lo que dice la gente por ahí, es el mejor support del juego, así que vamos a ver por qué es el mejor support del juego y si realmente lo es o no. Así que quedará un rato a ver esta Bardock qué tal está. Así que bueno, antes de nada, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro. Ayudaría bastante, aparece aquí mencionado en todos los vídeos. Un saludo a los miembros de Rosé, muchísimas gracias. Y un saludo para los miembros de Majin Vegeta, Laura Rodríguez de Master0811 Ranger Rojo, muchísimas gracias. Un saludo para los jefes del canal, los miembros de Ultra Instinto Dominado. Un saludo a David Cuervo, Lonel Vázquez, Lucho Manzanares, Darfuria, Anderson, Unlocker Doctor con los Humanos 2 y Ari García, muchísimas gracias. Y un saludo para los miembros de Fusiones, que son los que más ayudan al canal. Un saludo a Raymond Núñez y ZXZ, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver a Bardock, que ya os digo, este personaje me gusta muchísimo, pero bueno, Bandai no ha querido darme ninguno, ha dicho no te voy a dar ninguno. Digo, te has portado mal, no te voy a dar ninguno. Bueno, ya me saldrá algún día. Pero bueno, esta Bardock es de color verde. Y está muy bien que sea de color verde, porque mucha gente no tiene a Bills con Zenkai al 1, por ejemplo yo. Hay mucha gente que tampoco lo tiene al 7, porque realmente Bills con Zenkai al 1 no sirve. Lo necesitas al 7, y hasta que no venga su rework del banner, no te vale. Entonces el God Key se queda flaqueado un poco en el color verde. Sí que está el Vegeta Blue LF, pero volvemos a lo mismo. Es muy difícil tener un Vegeta Blue LF a 7 estrellas o 6 estrellas. Yo lo tengo a 3. Es muy difícil tenerlo a 6 o 7. Hay mucha gente que sí lo tiene, pero hay muchísimos que no. Entonces es muy bueno que haya un Sparking que no sea LF, sea verde y sea muy bueno para God Key. Y en ese caso, pues han metido a Bardock y a un personaje que es support. Bueno, tiene el episodio de Universo Survivor Saga, tiene el tag de God Key, tiene también el de Gills, que es el antiguo tag de Female, tiene el de Rival Universo y obviamente un personaje del Universo 6. Y bueno, es un ángel, obviamente, si fuera por la serie, este debería de ser el más poderoso de todo el juego, evidentemente, porque Bardock no tiene rival. Pero bueno, este personaje obviamente entra en un equipo de God Key, tiene una Z-Ability bastante buena. Y también puede entrar en un equipo del Rival Universo. Volvemos a lo mismo, pasa como Champa. Sí que es cierto que te puedes crear ya un equipo de Rival Universo con los tres lobitos, Bergamo, Lavender y Basil. Y bueno, también con Champa y Bardock ya te hacen un equipo completo de Rival Universo, pero el equipo aún está verde, porque es muy complicado tener a los tres lobos a 7 estrellas. Es difícil, entonces habrá que esperar. Pero bueno, poco a poco van saliendo más personajes. Entonces, bueno, este personaje, ya digo, este personaje es para, digamos, para darle un buff a todos los personajes que tú lleves de God Key. Vamos a empezar viendo la main ability. Dice que Ángel Sardónico dice que restaura la salud del aliado en un 15%. Bastante bien. Dice que da un 30% más de daño infligido por los aliados por 60 counts. 60 counts es casi la batalla entera, así que está bastante bien. Dice que cancela las degradaciones de atributo y las condiciones anormales de los aliados. O sea, ojo, cuidado con esto. O sea, los cura completamente. O sea, lo que hace Bardock es curarlos completamente y también darle un buff bastante interesante, que es un 30%. Eso es mucho. Y la main ability se puede tirar relativamente pronto porque son 15 counts. Entonces se puede tirar pronto. Luego tenemos la primera habilidad única de Bardock. Dice que nivel de potencia desconocido. Dice que se aplican los siguientes efectos, asimismo cuando este personaje entra al campo de batalla. Solo por entrar se da 25 de ki, está bien. Hace un 45% más de daño infligido por 20 count, que eso es muchísimo para un support. Dice que aumenta la velocidad de extracción de las cartas en un nivel durante 20 conteos de temporizador. Y menos 5 al coste del strike y del blast art por 15 conteos de temporizador. Y dice que destruye aleatoriamente dos cartas enemigas al cambiar de cobertura. Ojo, cuidado con el personaje. Pero claro, en esta habilidad única no me está haciendo de support esta vez. En esta habilidad única simplemente se está dando un buff Bardock para que no se quede atrás, porque Bardock tiene un problema, y es que al ser support, en teoría los personajes que son support, sus estadísticas suelen ser más bajas. Es decir, suelen tener menos blast attack, menos strike y menos defensa, porque son personajes que están centrados, pues ya os digo, para darle un buff a los compañeros. O sea, para darle un buff, por ejemplo, a Bellito Blue o Champa, que pueda llevar en el equipo.
pero estaba a 2, como entra al campo de batalla y se da un 45% más de daño, pues evidentemente ya digo yo que me he enfrentado a una Vados a 7 estrellas, yo digo yo que hace daño. Hace daño. El personaje hace daño. Como engancha un azul, hasta luego. Y si engancha uno que no tenga desventaja de color, también le hace bastante daño. Así que está bastante bien. Además, las cartas le salen rápido y molesta bastante. Y salen más baratas las cartas y tiene ki. Así que está muy bien. Y bueno, vamos a la siguiente habilidad única. Que dice asesoramiento energético. Dice que aplica los siguientes efectos a los aliados cuando este personaje pasa a modo de espera. Es decir, cuando tenemos a Vados y cambiamos a otro personaje. Restaura el ki en 25, más 35% de daño infligido por 15 count, más 5% de daño infligido hasta un 50% y no se puede cancelar. Y dice que también restaura la salud a los aliados que tengan el tag de God Key o Rival Universo en un 10%, justo cheta. Evidentemente es un personaje support que está muy chetado, porque solo ese 35% de daño que se da y ese 5% que le va dando es permanente. Supongo que ese 5% te dará 5% cada vez que cambie. Es decir, yo tengo a Vados, cambio a Bellito Blue, me tiene que dar un 35% más de daño durante 15 count, pero me tiene que dar un 5% permanente. Si después de Bellito Blue cambio a Vados, hago un combo con Vados y después puedo sacar a Bellito Blue otra vez, en teoría sería otro 5%, ¿no? Sería un 10%, hasta un 50%. Pero bueno, está bastante bien. Ya digo yo que ese 35% y con ese 5 sería un 40% más a un Bellito Blue o a un Champa o a un Bills o a un Goku Black Rosé, se nota muchísimo. Y encima todo nos cura la vida. Es el mejor soporte del juego, evidentemente. Está bastante claro y no hay duda. Y luego, aparte de su habilidad única, bueno, con el Strike y con el Blast no tiene nada especial, pero con su Special Move dice que es luz de purga, dice que inflige un gran daño de explosión, dice que sella las artes de ataque del enemigo al golpear, es decir, las cartas, las sella para que no pueda utilizarlas, dice que las artes selladas no se pueden usar durante 5 tiempos, dice que no puede ser anulado por la mayoría de los otros movimientos especiales, o sea, ojo, cuidado con Vados. Es decir, que nosotros de nuestras 4 cartas que tenemos, si Vado nos tira el Special Move, nos va a cancelar una carta. Una carta no vamos a poder tirarla hasta que pasen 5 con. Puede que nos selle una carta de Blast, una de Strike, un Special Move, nos selle una carta verde. O incluso nos puede sellar un Ultimate si tiene suerte. Entonces esto sí puede molestar bastante. Y luego, nos faltaría por ver su carta verde. Que la carta verde dice que es bastón de clarividencia, dice que acorta en 3 los reencuentros de sustitución de los aliados. Eso está roto. Dice que reduce el ki del enemigo en 40. Ojo, cuidado, en 40. El único personaje que conozco que reduzca el ki en 40 es Zamasu Fusión. Que lo reduce en 40, pero también se da. La ventaja es que Zamasu se da el ki a él mismo. Y, o sea, se lo quita al rival y te lo da a ti. Pero aquí va a 2, simplemente se lo quita. Y dice que inflige al enemigo un atributo de downgrade de menos 100% al ki recovery. Uf, encima todo, que te quita 40 puntos de ki, ese downgrade hace que tu ki te salga mucho más lento. Entonces es peor todavía. Dice que por 5 con. Entonces es una carta verde muy buena. Pero sobre todo si acorta esos 3 reencuentros de sustitución. Imaginaros que os faltan 3 con para que podáis sacar al Bellito. O sea, estáis con Vados, faltan 3 con para que podáis sacar al Bellito Blue y tenéis una carta verde. La tiráis. Y ya podéis sacar a Bellito Blue, o Champa, o cualquiera que vaya en el equipo con Vado. Evidentemente el mejor supo del juego con bastante diferencia. Y el equipo de God Key sí que es cierto que ahora te lo puedes encontrar en el meta. Antes no, porque la gente usaba, se basaba mucho en Bellito Blue y en Zamasu Fusión. Y iban con equipos de fusiones o con equipos del futuro. Pero ahora no, ahora al estar Vado y Champa ya sí se hacen equipos exclusivos para God Key. Y bueno, ahora tenemos que ver los compañeros que tiene Vado. Evidentemente su mejor compañero pues sería Champa, su mejor compañero sería Bellito Blue o Zamasu Fusión. Serían sus mejores compañeros, evidentemente. Ya os digo, Vados es una alternativa al Bills y es una alternativa al Vegeta Blue LF. Hombre, ya depende cómo te guste jugar, pero sinceramente antes que meter al Vegeta Blue LF a 6 estrellas, por ejemplo, o a 7, preferiría meter una Vados a 7 estrellas, porque me estoy asegurando que voy a hacer muchísimo más daño con mis otros dos personajes. Y bueno,
Hombre, si tienes un build con Zenkai al 7, poco probable, pero si alguien lo tiene, pues ahí ya depende cómo te gusta jugar. Si con un support o con un personaje ya que va a hacer más daño. Pero bueno, sus mejores compañeros, Vegito Blue, Champa, este señor, el Goku Black Rose antiguo, pero si vaya a meter el rojo, el Goku Black Rose antiguo tiene que estar a bastantes estrellas, por lo menos tiene que estar en estrellas rojas como para que sea usable. Sí que es cierto que aparte de Zamasu Fusión, sí que podría meter al Goku God, este de color morado. Es defensivo, pero pasa lo mismo que con Rosé, tendrías que tenerlo en estrellas rojas, así que es muy bueno, pero preferible Zamasu Fusión. Y bueno, ya os digo, luego en un futuro el equipo este de God Key, los próximos personajes que tengan Zenkai, supongo que será el Vegeta God y el Goku God por orden de antigüedad, ellos dos serían los siguientes que tendrían Zenkai. Ningún verde tendrá Zenkai así dentro de poco, así que Vados es muy buena opción para un verde. No podéis meter al Vegeta Blue morado porque es para un equipo del futuro, no God Key, por si alguien se lo pregunta. Este de aquí es para un equipo, ya os digo, de Vegeta Family o futuro. Sí lo podríais meter, pero no le daría un buff a nadie. Pasa lo mismo con el Goku, que es para Son Family y es para el futuro, ¿vale? Están diseñados para eso. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues bueno, pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend. Hasta luego.